¿Dónde va tu coche? Papeles. Dame tu tarjeta rosa. Es peligroso. Cambiará de pintura si es necesario. Primero me quedaré con tu buga y después con tu piba. Ve preparándote. Concéntrate. Tiene potencia en cantidad, así que deja que cambie primero. Equivocado de calle, ¿verdad? Oye, qué coche tan bonito. Indicadores, cambios, ruedas. ¿Hay algo más o es todo maquillaje? Me gustaría echar un vistazo bajo el capó. Buena idea. Te contaré lo que va a pasar. Nos llevamos tu coche y lo desmontamos para ver si todo es legal. ¿Sabes? Me parece que aquí hay algo raro. ¿Puedes llamar a una grúa? Parece que tus días como corredor han terminado. Deja que te cuente un secretillo. Las carreras en Rockport son historia. Tengo una preciosa sorpresa para vosotros, chicos, y espero que la disfrutéis. Ahora, sal del coche. Atención patrullas, varias unidades persiguen a gran velocidad a múltiples vehículos que tratan de evadirse. Que las unidades cercanas dejen lo que tengan entre manos y se pongan en camino. La próxima vez, no tendrás tanta suerte. Bonitas rayas.
¿Qué te he dicho? Razor, tío, estaba siguiéndome. ¡Cállate! Otro amante de la mecánica con ganas de acabar mal. Ahórrate el disgusto y saca esas piezas ya mismo. En cualquier caso, el Buga es la caña. Más rápido que cualquiera de estos. No conoces tus propios coches, cariño. Tu Buga no tiene la menor oportunidad. Mi 60 footer, cuarto de milla. Apuestes lo que apuestes, puede con cualquier cosa. Incluido ese Buga trucado. En ese caso, ¿dónde está la pasta? 5 de los grandes. 5 de los grandes. Los apuesto a que mi chico acaba con este payaso. ¿Qué tiene que ver tu chico en esto? No voy a correr con un don nadie. Y nunca acepto órdenes de una tía que acaba de aparecer. Sí. Él es el número 15 de la Blacklist. Te falta mucha reputación para correr contra él. Gracias por la información. ¿Vas a correr o no? Tengo la pasta. ¿Por qué no apostamos 10.000? Vale, ¿quieres subir las apuestas? Pues a lo grande. Sí. Manda la madera. Hay un par de tíos que van a participar en una carrera en los muelles. Llama a la poli enseguida. Y manda una ambulancia también. Cuando acabe contigo, no quiero volver a ver tu jeta. Thank you.
Buena carrera. Me gusta tu estilo. Pero ten cuidado con esos tíos. Ya nos veremos. ¿Qué pasa, colega? Me alegro de que vayas a correr, porque me muero de ganas de echarle mano a ese coche. ¿Qué? ¿Nadie te lo ha dicho? Para correr contra un tío de la Blacklist, tienes que apostar el Buga. Y vamos, por eso la peña no lo hace. No es estúpida. Te espero. ¿Qué tal va tu coche? Papeles. Dame tu tarjeta rosa. Es peligroso. Cambiará de pintura si es necesario. Primero me quedaré con tu Buga y después con tu piba. Ve preparándote. Concéntrate. Tiene potencia en cantidad, así que deja que cambie primero. Sabía que no eras digno de la Blacklist. ¿Dónde está tu dinero? ¿Qué ha pasado? Pues que mucho vacilar y luego nada. Ahora es mío. Y voy a conducir lo que ni te imaginas. A toda caña. Mía. Cariño. Los premios se entregan aquí. ¡La mole! ¡La mole! ¡La mole!
parada del autobús está ahí. La secreta pensaba que eras el que buscaban. Pero ahora eres mío. ¿Dónde está tu precioso coche? ¿Qué más da? A donde va no lo necesita. Y verás cómo triunfas allí. Sube. He oído que no han podido trincarte. Es difícil que te encierren por participar en carreras clandestinas si no tienes coche. Razor te la ha jugado. Ha tocado tu coche. Y no solo eso. Es el número uno de la Blacklist. Y ha usado tu coche para llegar hasta allí. Para volver, tendrás que darte a conocer. Ganar carreras y dinero. Tengo un sitio para ti. Pero primero, tienes que conseguir un nuevo Bugha. Hola, Ed, soy Mia. Un amigo va para allí. Hazme un favor, ayúdame. Gracias. Te debo una.